Y traje el suéter de la suerte porque quiero dar un buen estimado. Vine, me dijeron que tengo que pintar una cocina. Vamos a dar el estimado. Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Oh, ¿todo bien? Sí. ¿Y esta va a ser la cocina? Esta es, mira. Lo que queremos hacer aquí es que me dijeras a ver cuánto me cobras por pintar estos gabinetes, tu estimado. Ajá. Okay. No sé qué tengas que hacer. ¿Pintarlo si de qué quieres? ¿Pintura? Blanco. Oh, blanco. Oh, muy bien. Por dentro y fuera. Por lo viejo sí vamos a pintarlo de adentro, si no, no la sí, pintáramos. Por dentro, porque tiene otro color adentro también. Y vas a poner un piso aquí. No, pero como solo voy a pintar los gabinetes esta, no tenemos tiempo para esto. Ok, y por ponerme, quitar este, poner una campana aquí. ¿Ya la tiene? Ya la tenemos ahí. Oh, muy bien. Sí, entonces, por esta, la pintura y quitar eso, no sé, tal vez pueda que haya un agujero o lo que sea, ahí tengo que parcharla. Sí, porque es una luz esta. Y tiene un fan aquí. Oh, sí, pues no, entonces, pues tengo que eliminar eso también. Sí. Sí, por pintar este. Esta cocina van a ser 4300. 4300. Sí. Ya para el día que usted lo quiera, me dice. Si le ¿cuándo gusta puedes el... empezar? Como para el jueves. Sí, nomás que voy a necesitar un anticipo. Claro, ¿cómo cuánto? De $1,000. Con eso ten por seguro que voy a venir. Está bien, $1,000 ahorita te doy. Y cuando termines, pues te liquido el resto. Sí, pues. Mil, cuéntanos. Bueno, si quieres recibo de todos modos. Me lo hago cuando termine, mejor. Bueno, está bien, pues, entonces, así lo dejamos. Muy bien, te espero el jueves entonces, sin falta. Bueno, muchas gracias, pues. Ándale, cuídese. ¿Ya se fue, compa? Ya se fue. ¿Qué quedaron siempre? Pues creo que así lo va a hacer. 4300 cobró. Bueno, está más o menos, pero te voy a decir algo. ¿Le diste algún dinero? Me pidió $1,000. Hijo de chingada, te iba a decir, hombre, antes de que llegara. Ese vato es bien tranza, güey. Mi camarada. Le hice un estimado allá y le dio $3,000 y no volvió nunca. Y lo tuvieron que llevar a corte. ¿Pero por qué no me dijiste antes? Pues yo te iba a decir pues, cuando llegaron. A ver si no te chingas, pues. Pues quedó de venir el jueves. Yo estaba ahí cuando estaban platicando ellos que iban a ir con un chino ese, el jueves. Y le dijo el otro vato que si que habían quedado a venir aquí. Y dije, no, ese ya me los chingué con $1,000. No, pues lo buscamos. Me van a tener que esperar. Lo buscamos.